que la cargaste y toma lo que no sé, lo curaré. Más sencilla, la de 1-2, en este caso tocó de 1, así que la nota viene como 1. Pero bueno, nos parecía que estar en un sitio así, sin poder aportarles un poquito más de nuestro folclore, era algo pues, que se nos iba a quedar con un poquito de cosa. Así que hemos tirado también de otros amigos, en este caso les pido un aplauso para los bailadores que nos van a acompañar, que son de la Asociación La Morana. Pequeño retazo de la cultura tradicional zamorana que
aunque no lo parezca, tiene muchas influencias o muchos contactos con la de aquí de Salamanca y también muchas diferencias. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la provincia muy breve y serán ellos los que os contarán un poquito también de lo que es el baile, lo que es la indumentaria, que les invito que admiren por su diferencia con la que tienen aquí. Así que vamos a empezar por una comarca que podemos decir típicamente de gaita, gaita listana, pero que en este caso nos encontramos con muestras de flauta y tamboril. Nos vamos a ir hasta el pueblo de Cerezal de Aliste y vamos a hacer jota y charro, que ahora Francisco les va a pasar muy brevemente a contar en qué consiste el baile. Bueno, antes que nada, saludarles, muy buenas tardes a todos, y decirles que tanto las melodías que van a escuchar como los bailes y danzas que van a poder contemplar son recuperados in situ en las localidades de la provincia de Zamora a las que pertenecen, que vamos a ir señalando, y que han sido tomados directamente de los informantes de ese último eslabón de la cultura tradicional que aún tenemos la suerte de disfrutar en algunos de nuestros pueblos. A continuación vamos a ver el charro o brincao de Cerezal de Aliste, acompañado de una jota de cuatro que nos enseñó Dominica Lorenz en esta localidad zamorana y que parte un poco, ya es una localidad que comparte ya similitudes con la tierra de Alba. Vamos a ver un baile alistano que se sale un poco de lo normal, de lo característico, pero que sí mantiene el esquema de un pacay payá rematado con unas culadas, que es uno de los elementos característicos del baile tradicional de Zamora. Al final del baile, mozos y mozas se chocan fuertemente y se da una culada. Este es el baile charro, brincao y jota de cuatro de Cerezal de Aliste. Thank you.
pero quizá no he tocado con este instrumento. Y la verdad es que de este baile la historia es muy curiosa y para no ser muy pesado, pues dejamos aquí a Francisco que la cuente y así van a ver un poquito más de esto, que probablemente sea una de las canciones más difíciles del folclore, pero que también tiene su historia. Bueno, todos conocemos lo que es un charro, lo que es una jota, lo que es un baile agarrado. En este caso vamos a ver bailar un bolero. En la provincia de Zamora se conservan varios, en varias localidades. Tenemos en Bustillo del Oro, tenemos en Villalube y tenemos en Pozo Antiguo, o por ejemplo este que vamos a ver bailar, que es el bolero de Agodre. Son bailes más recientes. Bailes más recientes en el tiempo, tiempos que no hemos vivido y que no hemos conocido y que conocemos por los libros de historia, que se ponían de moda en la corte, en la alta burguesía, y que el pueblo poco a poco iba copiando e iba adaptando a su estilo, ¿no? Entonces es un poco un bolero ajotado, por así decirlo, con algunos pasos de seguidilla y de escuela bolera. En este caso vamos a verlo bailar por un trío. Normalmente se bailaban tres tríos. Se asocia en el pueblo de Algodre a la festividad de Santa Águeda, que es la que ha permitido que este baile se conserve y se mantenga todavía vivo en la memoria de la gente mayor, sobre todo de los pueblos, sobre todo en este caso de Algodre o Villalube, que está lindando. Vamos a ver ese bolero de Algodre. Thank you.
agradeciéndole a la Asociación de Tamborileros del Antiguo Usanza, también que nos ha invitado, y por supuesto a Manolo, que ha sido el precursor y el que, por nuestra parte, ha sido el que ha hecho de afición. Nos vamos a ir a Sallago, la comarca que puedo decir por antonomasia de la Patria Tamboril, y esa comarca en la que, independientemente de que tenga su propia personalidad, también se puede ver influencias con la zona charra. Vamos a hacer un baile también en el formato de charro y jota, zapateta, que es el baile de Paratulo de Sallago, y que ahora Francisco algo más tendrá que contar. Pues vamos a ver un charro, nos lo enseñó Isaías Enrique Fadón, uno de los tamborileros que todavía hasta hace poco estaban en activo en la provincia de Zamora. Y es un charro que no tiene nada que ver con lo que se baila por Salamanca, aunque estamos muy cerca, mantenemos una estructura muy parecida de baile, pero sin embargo la viveza o la coreografía de algunos de los pasos, de los movimientos, o simplemente los engaños o mudanzas que se van sucediendo durante el baile, cambian totalmente y nada tienen que ver con un charro del campo salmantino. Vamos a ver este charro y zapateada, fandango y jota de Palazuelo de Sallago, un baile de fiesta, un baile que se celebraba y se hacía normalmente los días más importantes del año y sobre todo por los buenos bailadores y buenas bailadoras del pueblo. No todo el mundo sabía bailar este tipo de bailes en todos los pueblos y se reservaban para aquellas personas, para aquellos mozos y mozas que más destacaban. Queremos agradecerle su presencia y a la asociación el habernos invitado y a Mario el haber contado con nosotros para aportar a la riqueza musical de la flauta de tamboril en la provincia de Zamora también la riqueza de su baile, danza y indumentaria tradicional. Muchísimas gracias. Thank you.
que hacer. Seguro que ya estáis. Pues tenéis que esperar un poco. Que espere la cena. Bueno, ya vamos a ir terminando. Pensábamos que iba a ser más largo, ¿eh? Si vais a ver una película al cine y es más larga. Y no tan variada. Bueno, vamos a continuar, vamos a hacer un par de piezas y ya aquí rematamos. Luego vamos a pedir vuestra colaboración al final. Vamos a hacer una cosa un poco diferente. Vamos a hacer una fusión de una flauta travesera que va a tocar María Teresa, una guitarra y la gaita del tamboril, con una pieza muy bonita que es la Alborada de Villarrubias. Vamos a terminar
nuestra asociación pues quería, además de tener unos estatutos como tienen todas, de tener socios como tienen todas, queríamos tener una música propia. Entonces lo que hemos hecho ha sido, o lo que he hecho, ha sido componer esta música que vais a escuchar ahora, que llamamos Sabor a Castañuelas, y que va a sonar como vais a ver. Pero voy a pedir hasta a los grupos de señoras guapas que están aquí sentadas que suban a acompañarnos con sus castañuelas. Aquello del tamborilero salmantino borracho y fino, pues voy a echar un brindis porque este primer festival siga año tras año, que se afiance y sea una tradición en este mes de abril, y voy a echar un brindis, pero lo voy a echar un poco diferente, porque no es un brindis al uso, sino que es un poema al vino. Y dice así: sí señor, sí señor, el vino puede sacar cosas que el hombre se calla, que deberían salir cuando el hombre bebe agua. Va buscando pecho adentro por los silencios del alma y les va poniendo voces y los va haciendo palabras. A veces saca una pena que por ser pena es amarga y sobre su palco de fuego la pone a bailar descalza. Baila y bailando se crece hasta que el vino se acaba y entonces vuelve la pena a ser silencio del alma. Sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla, cosas que queman por dentro, cosas que pudren el alma, de los que bajan los ojos, de los que esconden la cara. El vino entonces libera la valentía encerrada y los disfraza de machos, como por arte de magia. Y entonces son bravucones hasta que el vino les falta, pues del matón al cobarde solo media la resaca. Sí, señor, el vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Cambia el prisma de las cosas cuanto más les hace falta. A los que llevan sus culpas como una cruz a la espalda. La impura se piensa pura, como cuando era muchacha. Y el cornudo regatea la medida de su drama. Y todo tiene colores de castidad simulada. Pues siempre acaban el vino los dos en la misma cama. Sí, señor, el vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Pero qué lindo es el vino, el que se bebe en la casa del que está limpio por dentro y tiene brillando el alma. Que nunca le tiembla el pulso cuando tocar quiere una gaita. Que no le falta un amigo ni noches para gastarlas. Que cuando tiene un pecado siempre se nota en su cara. Que bebe el vino por vino y bebe el agua por agua. Salud. Bueno, y ahora voy a pedir que se sumen al escenario todo el grupo de tamborileros de la Asociación de Tamborileros para rematar con este Sabor a Castañuelas, además ataviados con un blusón que vamos a estrenar hoy, un blusón que hemos hecho para la asociación, y podéis colocaros. Esperamos que los estribillos nos acompañéis porque tiene marchita. Thank you.
Yo sé que ya no van a pedir otra. Y como vamos a hacer otra, porque les dije que quería que colaboraran con nosotros, vamos a hacer una jota, que la voy a tocar yo y la van a bailar todos. ¡Todos! Dejamos el escenario para que colaboren con nosotros, se diviertan con nosotros y suban aquí a echar por ahí. Pedimos también a las chicas y chicos del grupo de baile de Villares que salgan al escenario y nos acompañen con un baile. Y estas guapas señoras que tenemos aquí nos van a acompañar con las castañuelas. Por sus aplausos, porque hoy habrá jugado su clase.